en la parroquia principal. Está hacia el final de la plaza. Es una iglesia grande, es una iglesia muy antigua. No es el convento de San Gabriel, que es franciscano, es la iglesia principal. Y hay un sacerdote nuevo. Es un sacerdote que le cae bien a la gente. Es un tipo diferente. Para la época no es el clásico padrecito anquilosado, ceremonioso. Incluso hay quienes aseguran que es un buen charro y que se avienta sus jaripeos. Y que también hay veces que lo han visto cantar con el mariachi. Pero es un buen sacerdote, no es un borracho ni nada de esto. Es un hombre que respeta los votos y las personas le han tomado confianza. Tiene algún tiempo que ha llegado, pero no mucho. Hay quienes dicen que su nombre es el padre Sebastián, hay quienes dicen que es el padre Francisco. Hay versiones encontradas porque esta historia no es muy conocida. Pero según contaban los abuelitos, el padre era apreciado. Así que la gente le tenía confianza y la iglesia empezó a llenarse. Pero también empezó a llenarse de ciertas cosas raras. El padre comenzó a escuchar frecuentemente testimonios de personas que hablaban de haber visto algo muy perturbador. Personas que venían de regreso de San Andrés y que por alguna razón habían cruzado cerca de la pirámide por la vieja estación, aseguraban haber sido molestados por algo. Un horrible espanto. Otros aseguraban haber venido de regreso de la zona del Rancho del Cristo Vivo y haberse topado con el espanto. Otros más habían salido de los bares, ahí de la esquina, atrás del convento, por donde está la otra lunita, y haberse topado con el espanto. Al padre aquello le llamaba la atención. No era frecuente escuchar que la gente contara cosas. Pero las historias seguían llegando y más o menos hablaban de lo mismo. Cuando Don Pascual Cuapa, le contó su historia, comenzó a preocuparse por lo que le platicaba porque era un hombre de mucha confianza. Era conocido como una persona que no tomaba. Hombre de trabajo, hombre de campo, cercano a la iglesia. Siempre participaba en todas las misas, siempre participaba en todas las fiestas. Conocía también a los hijos, a la esposa. Lo que aquel hombre le contó, esencialmente, era lo mismo que había venido oyendo. Un horrible espanto. ¿Pero qué era el espanto? Aquel hombre le platicó que regresaba por la noche. Habían estado trabajando más allá, en las tierras, rumbo a la ex hacienda de Zabalita. Toda la tarde habían estado allá. Entrada la noche, él, acompañado de varios de los peones, venía de regreso a San Pedro, hacia el barrio de Santiago. Tuvieron que cruzar por ahí porque venían por el camino real, pasaron el puente de la Virgen y siguieron caminando. Cuando llegaron cerca de las vías, aquel hombre le relató haber visto una mujer que salía a su paso. Era tarde en la noche, probablemente eran las 10 u 11 de la noche, cuando aquella mujer salió a su paso. Para esta época, 1920, San Pedro Cholula no tiene mucho alumbrado que digamos. Hay algunas farolas y hay un sereno que da vueltas y revisa que estén prendidas, pero en ese punto ellos vienen alumbrándose con unos quinqués de ferrocarrilero que consiguieron y observan a la mujer que se acerca a ellos. Viene sola y extiende la mano. Está pidiendo, o por lo menos extiende la mano. Aquel hombre, al ver que una mujer de condición bastante precaria, porque además era una mujer contrahecha, con apariencia extraña, extiende la mano, no lo duda. No lo duda ni un momento. Lleva inmediatamente la mano al bolsillo, toma una moneda y la entrega a la mujer. Pero al momento en el que suelta la moneda, en la mano de la mujer, la moneda cae al piso y rebota. El buen hombre se agacha para recoger la moneda, vuelve a tomarla y se la va a entregar. Pero al momento de dejarla caer, la moneda atraviesa, esta vez no hay duda, ve cómo pasa la mano y cae al piso.
En ese momento se da cuenta que está viendo algo que no es humano y aquella imagen da la vuelta y se aleja suavemente unos pasos y comienza a desvanecerse ante la mirada de aquel grupo de personas y se pierde rumbo a la estación del tren. Días después, otro hombre también perteneciente a la comunidad, cercano al cura, viene de regreso con su esposa. Han tenido que regresar tarde de ver a un familiar cerca de ahí en San Andrés. Cuando vienen de regreso, tienen que cruzar por este paraje. Es un paraje solitario a estas horas de la noche, pero tienen que regresar. Hubieran preferido quedarse, pero no había dónde quedarse. Aun cuando son apenas 2 kilómetros de distancia, tengan en cuenta que es de noche y está oscuro. Cuando llegan a ese paraje, observan a la mujer frente a ellos. Nuevamente, aquellas personas describieron lo mismo. Una mujer contrahecha, agachada, extendiendo la mano, en una posición rara. Aquel hombre siente desconfianza de lo que ve. Aquella persona, porque en la oscuridad y con la tenue iluminación de las 2 farolas que estaban a mitad de la calle, apenas distingue cómo extiende la mano, le da mucha desconfianza, por lo que apresura el paso sin dar ninguna limosna. Su esposa, que viene junto a él, apresura también el paso y la deja que ella camine hacia adelante mientras él queda atrás. Ha pasado la revolución. Mucha gente todavía anda armada en las calles. Aquel hombre reconoció, según decían, ir armado. Así es que se apresta a que si le sale un bandolero, desenfunde y dispara. Mientras la mujer avanza, sin embargo, al voltear para ver a la mujer, se da cuenta que la mujer no se ha quedado allá. La mujer contrahecha viene detrás de él. Él apresura aún más el paso al tiempo que le grita: ¡Mujer, corre! ¡Corre, que viene detrás de nosotros! En ese instante, aseguraron ambas personas, que eran de la confianza de la iglesia, haber escuchado un grito verdaderamente desgarrador. Un grito, un lamento, pero también un grito de odio, de horror, de muchas cosas que venía siguiéndolos. Ellos comienzan a correr todavía más rápido para llegar a las espaldas del convento de San Gabriel. De ahí todavía tenían que caminar hacia la calle principal e internarse rumbo al barrio de Jesús. Así es que esta cosa los viene siguiendo, dando fuertes gritos que les hiela la sangre. El hombre saca el arma, apunta y dispara varias veces. Sin embargo, aquella cosa no parece tener el menor impacto con el arma, por lo que este hombre comienza a correr más fuerte todavía. Reconocería incluso haber dejado a la mujer ahí, quien después tuvo que alcanzarlo corriendo todavía más rápido mientras se levantaba las enaguas, porque aquella cosa venía justo detrás de ellos gritando. Los gritos fueron confirmados por varios de los vecinos, quienes no se atrevieron a abrir sus puertas. Cuando llegaron a la esquina de la plaza principal, el espectro parece haberse desvanecido. Para el padre Sebastián, aquello era muy inusual. Eran personas de confianza. No venían tomados, venían de diferentes actividades, pero no iban a fiestas. Y entonces comienzan a llegar más y más personas. Un grupo de personas que venía de regreso de una fiesta se enfrentó con el mismo problema, y todos en conjunto fueron a esa hora a tocarle la puerta al padre para decirle que el espanto los había seguido casi hasta la esquina, dando grandes gritos. Aquello provocó mucha zozobra en la gente de San Pedro. Como ya le digo, había pasado la Revolución Mexicana. La Gran Guerra había comenzado en 1910. Aquí, en San Pedro, las cosas no habían estado tan mal. Únicamente habían estado Gumersindo Sánchez, Ubera y Macue, quienes se levantaron con las guerrillas en 1911, pero después llegaron los zapatistas con este hombre, Fortino Ayaquica. Esos días fueron feos, muy feos. Eran duros, muy duros. Tomaban lo que querían,
Los echaron fuera, en el 17 cuando llegaron las tropas de Álvaro Obregón. Se retiró Ayaquica. Pero las tropas de Álvaro Obregón no se quedaron mucho tiempo. Y sobre todo, no se metieron en muchos problemas. Tenían un objetivo militar más importante que San Pedro. En San Pedro, de hecho, no había guarnición. Se habían retirado hace algún tiempo. Los rurales estaban más hacia la zona de San Martín Texmelucan. Hacia la zona del otro lado del volcán. En donde había diferentes guarniciones de rurales. Estaba un regimiento de militares federales. Pero en San Pedro las cosas estaban muy tranquilas. Así es que la gente realmente no vivió el horror de la revolución. Había habido balazos, había habido uno que otro cañonazo, incluso había habido algunos robos. Pero la gente del Rancho del Cristo Vivo, que era un objetivo muy cercano a las vías, no la pasó tan mal, según decían. O bueno, es difícil saberlo. El hecho es que el cura comienza a darse cuenta que toda esta gente está viendo algo. Algo que no parece tener sentido. Y la gente comienza a exigir: si el padre Sebastián no va y expulsa a ese demonio, la gente se va a ir al convento con los franciscanos. Es una amenaza importante. Tenga en cuenta que las iglesias vivían en buena medida de lo que las personas donaban. Por lo tanto, el padre decide tomar acción. Si aquello es un demonio que ha escapado del infierno, habrá que ir allá y hacer unas oraciones, expulsarlo, bendecir el lugar. Varios feligreses se arman de valor y lo acompañan. Es una noche airosa, a principios de noviembre, cuando aquel grupo de personas decide ir a ver de qué se trata. Algunos de ellos son miembros de la iglesia, quienes van armados con escapularios. El cirio pascual no sirvió porque el aire lo apagó. Lo único con lo que cuentan es la oración. Cuando llegan allá la primera noche no hay nada. No se ve nada. Vuelven a salir la siguiente noche. Durante varias noches hacen la misma faena. Salen de la parroquia, caminan hasta llegar a la estación varias cuadras, caminan hacia el cruce con el camino real y esperan. Y vuelven a esperar. Desanimados comienzan a irse. Algo no salió bien. Hasta aquella noche, muy cercana al 20 de noviembre. Los abuelitos lo recordaban porque contaban que era un momento en el que se iba a celebrar algo relacionado con la revolución. El caso es que el padre iba únicamente acompañado por uno de sus sacristanes. Cuando llegan al lugar, están esperando, hace frío, sopla el viento. El sacristán ya se quiere ir. Cuando de pronto, frente a ellos, aparecen. Los que platicaron la historia, los que escucharon al padre contar la historia, relataban que la mujer era muy pequeña, se veía contrahecha, como torcida de alguna forma, y levantaba la mano. Levantaba aquella mano rara, espectral, en medio del aire de la noche. Este punto en particular, cerca de las vías, hay unas construcciones bajas. Son casas muy antiguas, en donde las personas estaban mirando al cura parado ahí. Lo veían por una rendija. Los abuelitos en aquel momento eran niños que estaban escondidos abajo de la cama mientras rezaban, en tanto que los padres veían por las rendijas entre los oscuros de aquellas gruesas paredes. Al sacerdote, con su sacristán, y el espectro acercándose. Algunos cuentan que el sacristán no resistió y salió corriendo. Otros que sí se quedó muy valiente. Cuando la mujer se acerca aún más y extiende aquella mano, el cura saca la moneda. Se la pone. Y observa cómo atraviesa esa mano y cae al piso, golpeteando varias veces mientras rueda y se aleja. El sacerdote saca otra moneda y se la vuelve a poner en la mano. Pero en ese instante vuelve a caer la moneda al piso, golpetea y rueda. Entonces observa cómo la imagen de la mujer se va alejando hacia la estación. El sacerdote no pierde la ocasión y camina detrás de ella, observando cómo se va alejando
Y al llegar a la vieja estación, a la antigua estación del ferrocarril, la imagen se desvanece. Simplemente se desvanece. Desconcertado, el cura regresa a la noche siguiente y a la siguiente, y así hasta que la vuelve a ver. Vuelve a extender la mano, pero cuando extiende la mano, el cura saca su hisopo para regar agua bendita y rocía aquella imagen con agua bendita y hace dos o tres oraciones. Hay una especie de oración de protección en donde dice: por el poder de Cristo que me inviste, yo te ordeno que si eres del infierno, regreses allá de inmediato. La rocía, pero la imagen no reacciona. Simplemente no reacciona. No pasa nada. Saca una moneda, la entrega, cae al piso la moneda, y la mujer se va hacia el tren, hacia las vías del tren. A la mañana siguiente, el cura hace venir a varios hombres y armados con palas, les indica que vayan allá y comiencen a rascar, porque lo que están viendo no es un demonio, es un muerto. Aquellos hombres están muy asustados porque algunos relatan que los ha perseguido el espanto. Vuelve a intentarlo. Unas noches después, regresa y vuelve a ver el espanto, como viene acercándose. Y en lugar de darle una moneda, se queda parado. El espanto reacciona gritando. Él se da cuenta de aquello, es un sonido horrible. El sacristán obviamente salió corriendo en cuanto eso ocurrió, pero el cura se queda y observa cómo el espanto no lo está persiguiendo, sino que se está retirando, gritando, y va exactamente hacia el mismo lugar, hacia las vías. Sin duda alguna, algo tenía que ver. Vuelven a venir los hombres con palas, picos y todo, y comienzan a excavar. Les indica que debe de haber algo ahí, cerca de la estación. Y entonces ocurre algo muy inusual, todavía más inusual. Uno de los hombres que estaba arriba cuidando, un sacristán encargado de la iglesia de los remedios arriba de la pirámide, al ver el movimiento baja y pregunta qué hacen. Cuando le dicen que están buscando algo por el espanto de la estación, el espanto de la mujer, aquel hombre les dice que paren todo, que él les explica qué es, que él les va a contar lo que ocurrió. Y es una historia muy triste. Cuando todos se acercan, él les comienza a contar que después de que llegaron los obregonistas, la gente de Zapata se habían ido. Ya habían partido, ya no había nadie cuando llegó aquel tren de obregonistas. Y se estacionó ahí. No se iban. Eran muchos. Era un tren militar, como se llamaba en la época de la Revolución. Venían con muchos hombres, sombrerudos, como les decían. Venían también muchas soldaderas. Las soldaderas no eran mujeres guerreras, o algunas serían mujeres guerreras que iban armadas con rifles y demás, pero muchas otras eran simplemente mujeres que atendían a los soldados. Los soldados mexicanos de la Revolución viajaban con mujeres que cocinaban, preparaban cosas, los curaban, hacían las veces de enfermeras. También se encargaban, obviamente, de atenderlos en otros aspectos. A bordo del tren se dice que había mucha inquietud por una mujer que daba mucha guerra. Era una mujer muy bajita, muy, muy bajita. Y, obviamente, había provocado pleitos entre los diferentes soldados hasta el punto en el que el general, solo Dios sabe cuál era el general, porque aquí cada quien se ponía el título que quería, el general dio la orden de que la echaran del tren. Los hombres a los que les dio la orden entendieron y tenían tanto miedo del general que obedecieron sin dudarlo. Subieron a la mujer arriba del tren y la echaron. Es decir, arriba de un vagón, y de ahí la aventaron. Según contaban, al caer al piso de espaldas, la mujer se fracturó la espalda. Se rompió la columna y ya no se podía mover. Estaba tirada ahí junto al tren.
No se podía mover, no podía caminar, no podía alejarse. Cuando este hombre le relata al cura eso, el cura le pregunta ¿y por qué nadie la ayudó? Y él dice es que sí venimos a ayudarla. Vino la gente de San Andrés, pero la gente del tren dijo no la toques o el general se enoja y te mata. Ahí se tiene que quedar. Y ahí se quedó. No le llevaron de comer, no le llevaron agua. Contaban que se oían los gritos de la mujer. Los gritos que se escuchaban, pidiendo una poca de agua, una poca de ayuda. Después comenzó a gritar que la mataran, que por favor alguien le diera un balazo, pero nadie se atrevió. Esto fue el Búnker del Cuervo. Oh.